Comenzamos a Puro Arte, así que recibo a una amiga, Adriana Hassel, bienvenida. Bueno, gracias, sí. Anabel. El año pasado tenía tu pintura acá, sí, pero vamos modificando. Este año no te pedí, el próximo sí, de nuevo. Ah, bueno. ¿Cómo estás, Adri? Muy bien, Anabel, ¿y vos? Bien, acá contenta de recibirte. Hay un programa con mucho arte. Estás vos, va a estar Sergio Spinelli hablándonos del Guernica, nada más y nada menos. Y bueno, yo creo que en estos últimos programas del año, en un año tan complicado, tan difícil, tan particular, que quedará en la historia de la humanidad, hablar de arte que nos puede salvar es lo que más queríamos. Y por eso, desde hablar del arte internacional y hablar de artistas locales, has inundado un poco desde tu casa hasta distintos lugares de tu ciudad, Cañada de Gómez, con tus pinturas, Adri. Sí. Yo te conocí en distintas facetas del arte, pero genial. Siempre voy desarrollando distintas técnicas y esta vez... se me ocurrió los murales. Y fíjate vos cómo empieza todo, cómo empiezo yo con la pintura, porque por ahí me dicen artista y bueno, ponele. ¿Y artista? Sí, ¿cómo que no? Yo empecé con una sierrita eléctrica, haciendo con la madera, cuando estaba el arte country. Ajá. ¿Te acordás? Eso fue lo primero. Hacía manualidades con la madera, que me encantaba. Y bueno, el típico reloj, la cajita, todo. Después, amontonado los rincones de todo ese material. Y digo, bueno, esto hay que ponerle un poco de color. Y bueno, compré un pincel chiquitito, pinturas, y le hice una florcita. ¡Epa! Digo, yo... Quedó linda. Me gustó. Entonces ahí empecé, digo, qué es el acrílico, qué es el óleo, cómo se trabaja, y así empezó. O sea, sos autodidacta. Totalmente. Autodidacta, pero desarrollando técnica. Que la vas tomando de lo que a vos más exactamente, te cuadra, digamos. Yo no sabía que podía hacerlo. Fue casualidad. Como casualidad, como ahora con los murales. Pero antes de esto, también estuviste con vitrofusión. No, yo siempre, primero fue la pintura. La pintura. Después bien. La vitro. Después la vitro, por sí, eso. Sí, después seguí con la pintura, que es claro. Lo que más me gusta. Estuve en la cocina, estuve con bombones. Es cierto. ¿Viste? Yo, pero tiene que ver todo, con el arte. Todo. Tiene que ver con el arte, con el armar, con el darle forma y color en estos totalmente, casos. Totalmente, sí. Y ahora con los murales, que está genial. Claro. Dejiste tu casa porque dijiste, bueno, acá... Y ya. Eso es la cuarentena. Claro. No podía salir, mi patio, yo tengo un patio de luz, entonces me tomaba un cafecito en el banco afuera, tomar un poquito de sol para que no se desarme los huesos. Eso. Y miraba las paredes con cariño, ¿viste? Digo, qué buen telón que tengo acá, qué papel en blanco. Porque todo surgió, fíjate, cuando yo empecé a pintar con ese pincel chiquito solamente movía la muñeca. Después me fui al bastidor. Y ya empecé a mover del hombro hacia la punta de los dedos. Y cuando empecé a hacer los telones para los festivales de Daniela Pucciarelli, bueno, ahí ya moví todo el cuerpo. Claro. Y lo hacía en paneles. Yo trataba de llevar una coherencia de un panel a otro, una continuidad. Después había que pegarlos y solamente veía el resultado final cuando lo paraban en el escenario. ¿Vos viste lo que es el escenario del Teatro Verdi? Gigantesco. Otra vez dije, pa. Entonces ahí se... Cosas maravillosas, además. Sí, de mucho trabajo, de mucho trabajo. Sí. Y bueno, y ahí surgió, bueno, ahora le tocan las paredes. Las paredes. Claro, viste que las librerías estaban cerradas, había que comprar tela, vamos a las murales. Paredes. Murales. Esto murales. Sí que es pintada a lo grande. Exactamente, empecé con una amiga de Mirta. Ella no tiene... Sí, Tuli. No tiene más paredes adentro de la casa. Ah, ¿le pintaste a ella vos? Sí, todo, adentro, sí. Mi casa tampoco, ya no hay más espacio de mi hija, de la peluquería, otros patios,
O sea que, bueno, ahora estoy buscando paredes. Las temáticas que elegís, sí, tienen que ver un poco con la geografía, donde la desarrollás, sí, sí, fusionás un poco, yo veo las plantas, lo vi por fotos. Sí, sí, tengo la botánica. Y porque en realidad la información que tengo en este momento me lo da la naturaleza. Claro. Vos viste que los murales nacieron en México específicamente, pero eran más sociopolíticos, de protesta, unos coloridos, unas maravillas, pero yo no. Naturaleza, en este momento bajoneado, entonces digo, bueno, vamos a traer al mar a la ciudad, vamos a traer las gaviotas. Escuché, una vecina que te puso que le trajiste el mar ahí. Claro, un puente, bueno, y así en todos lados. Y el arte a vos te salva. Sí. Un sí. poco, digo, de la rutina, sí, de no, los pensamientos. Y Adri, sí, ¿lo haces como hobby o vos trabajás también? Las dos cosas. Las dos cosas. Las dos cosas. ¿Se puede vivir del arte? No depende, sé. ¿No? Depende, depende. A veces sí, a veces no. Por ahí no hay una continuidad, pero... Bueno, a mí eso tampoco es mucho lo que me interesa, porque para, ¿no? Para vos, porque a mí realmente me da, desplegar tu esencia. Claro, me da mucho, yo la paso muy bien, me da mucha felicidad. Y es lo que pretendo del que lo vea, por eso lo hice afuera, para que, bueno, inunde. Acá, claro. Sí, claro, claro. Es que es sanador el arte. Hablamos del arte en todas sus dimensiones. Hablamos la semana pasada del baile, de la danza. Claro. La colorimetría, todo lo que despliega eso, ¿no? Sí. Y muchas personas dicen cuando hay una pared pintada es como que nadie las toca, las respeta. Sí. El arte te da así como respeto. Sí, a mí me dijeron, vas a ver que te la van a pintar. No. No, porque pasaron... Desde chico hasta grande, todas las personas que vos decís, tiene el gorrito, no. La admiraron. La admiraron. Con un sentimiento. Con un sentimiento y con un agradecimiento. Digo, no, acá nadie lo va a tocar. Mis fans son los chicos también, revolotean, van a ver cómo pinto. Y yo mucho del arte, a ver, es muy simple, porque filosofar del arte, vamos a dejárselo para los filósofos. Yo solamente te puedo hablar del sentimiento. Claro, lo haces con el sentimiento. Del sentimiento, porque una vez leí que vivir es importante, pero buscar el significado, no buscar el significado de la vida. Y así me pasa con el arte. Yo no le busco tanto para qué, por qué. Lo haces. Sí, sí. Y te inspira la naturaleza, por lo que veo, los momentos. Totalmente. Es la información. ¿Qué mejor que una puesta de sol? Una nube. Vos observás una nube. Los animales, el agua. Es verdad, nosotros jugamos a veces con las nubes. ¿Viste? Todo, sí, le da la forma, jugás con eso. ¿Los animales pintás? Sí, sí, me dan por las garzas, ahora el flamenco, las gaviotas, que me encanta, porque en su vuelo las alas tienen diferentes posiciones, eso le da cuando planea o cuando va bajando. Entonces, y ahí se inspiraron los aviones, obviamente. Claro. Así, de los animales. Sí, claro. Todo. Y entonces esa forma de poner las alas, de venir planeando a ir cerrando las alas hacia su aterrizaje, ya que hablamos de aviones, es como que le da un movimiento. El agua también, el mar, ahí en el mural de las gaviotas, sí. Que estaba el mar. Y bueno, y eso. Me encanta, es muy simple. Me encanta que puedas disfrutar del arte así en esta manera, sí. Y que lo pueda disfrutar la gente. Sí. ¿Alguien de tu familia siguió con esto tuyo? Mis nietos. Las nenas.
Mis nietos, ahí está. Una con el make-up, que es una forma de ¿cómo? Una con el make-up. Ah, sí, es esa también. De, ¿cómo que no? Sí, es pero arte. No sabe cómo pinta, cómo dibuja. Mirá cómo te maquilló vos. Sí, 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 Morita. Mora, un besito Mora. A Mora. Y a tus hijas también. Sí, y bueno, y los chiquitos también me hacen unos dibujos y digo, bueno, ellos son está mis bien. Pollos. Claro que sí. Es que y está bueno que le traslades también eso. Sí, sí, ellos sí imitan, copian. Pero aparte deben tener... Los genes le deben hacer, viste, que ahora, y más con todo este encierro, están permanentemente totalmente. Haciendo cosas. ¿Tu color preferido, Adri? Todos. ¿Toda la paleta? Todas, porque todas son necesarias. Uh-huh. No te puedo elegir un color, porque hoy vos estás vestida de rojo, yo de negro, y me encanta. Y después, otro día digo, que el rojo, qué divino. No sé qué según color. Según como uno esté. Y después, no tengo un color. Por ahí el turquesa, a lo mejor hay una preferencia por ese lado, pero si no... Sí, me encanta. Sí, si no, no hay un color así definido. Fíjate que me pasó con el abstracto, que yo no pintaba abstracto, empecé con el figurativo. Uh-huh. Y como todo lo nuevo... o lo desconocido, viste, te produce como un rechazo. No lo conocía, nunca había intentado hacerlo. Y bueno, y cuando empecé, me encantó, aparte no es nada fácil. Y ahí sí que los colores los pones así, los tirás, mezclar y por eso, y no hay un color, hay paleta. Un naranja, me encanta, hay un rojo, un amarillo, me encanta, o sea que... Todo, te atrapa. Todo, y bueno, es todo ahora? Una... ¿Por qué mural vas ahora? Y yo le tengo hambre a muchas paredes, ajá. Y vemos. Pintas vida, Adri, y está bueno, sí, porque pintas vida, en sí. Lo que estuve viendo toda, en todo, gracias sí. También a mí me hiciste un perfil, un rostro, sí. No es fácil, entonces se nota que está hecho así desde adentro, por supuesto, con amor. Y sí. Sí, sí, es una actividad del alma. Totalmente. Sí, sí. Bueno, gracias. Fue un placer. Gracias por visitarnos, gracias por brindarle arte a tu ciudad. Y bueno, y a la gente que dé una vueltita por Cañada de Gómez, puede ver distintas. Tu casa, que está en calle Oroño y 7 de octubre. Sí. Y bueno, y después hay gente conocida. Vos estás trabajando más con gente de tu entorno, ¿no? Sí. Que te sí, permitan una ay, pared sí, para me pintar. Dan todo, sí, te voy sí, a invitar sí. A ver el mandala que tengo pintado yo en mi casa. Ah, bueno, sí. ¿Lo pintaste vos? Mi hijo. Ah, muy bien. Sí, hermoso. Qué bueno. Así que en cualquier momento yo también me pongo, con bastidor ahí estoy con muchas ganas. Bueno, dale. Estoy dale, con muchas ganas. Dale. Y armamos algo. Por supuesto. Gracias. Bueno, Anabel, no te puedo siempre... abrazar, pero no, sabes que bien, tengo muchas corazón. Ganas. Te ya quiero sé. Mucho. Y bueno, y es sí. Importante y valioso todo lo que le entregas bueno, a la ciudad. Bueno, y vos sos muy amable de dar la oportunidad a tanta gente para mostrar lo que hace. Para eso estamos. En lo que sea así. Bueno, para eso te estamos, felicito para comunicarnos. Muchísimas gracias. Ay, un placer. Bueno, gracias, gracias Abel, te quiero mucho. Yo también. Seguimos con más versión, quédate. Nos vamos a una pausa con imágenes de la nueva línea que podés encontrar en Tenamora, en exclusiva, en Cañada de Gómez. Estamos hablando de Mil Homeware, ropa cómoda para estar en casa, pijamas, remeras, remerones y medias. La colección de verano está confeccionada con tela 100% algodón, sumamente liviana y fresca. Una paleta de colores divertida con destellos de glitter en varias de las prendas de la temporada. Seguinos en Instagram, @milhomeware.com.